Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo, soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Qué Palo es Noticia a las 5 y 5 de la tarde. Hoy lunes 5 de octubre del 2020. Y por poco no entramos, porque a última hora surgen todas las noticias. Pero bueno, lo más importante, compartan, 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 y sobre Facebook le tengo una nota importante además. Facebook está cambiando el algoritmo, como dirían los científicos de Country, y no está avisando. Así es que vaya a sus settings, como dirían también los muchachos y las muchachas de Country. Entren y díganle una vez más que quieren seguir primero a Bonita Radio para ver si les avisa. Y déjenme saber porque están bien potrones. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer y definitivamente... En las redes sociales, Bonita Radio insiste en hacer periodismo contestatario de información y análisis, pero sobre todo, traerles la información que nadie les trae en contexto. Y el contexto de hoy va a ser bien importante porque Pedro Pierluisi no quiere debatir. Y yo tengo alguna información de por qué no quiere debatir y cómo se dio la negociación o el acercamiento para quizás el debate más importante en términos de cómo se va a estructurar un debate que va a tener no solamente elementos periodísticos a través del Centro de Periodismo Investigativo y los colegas que trabajan allí, sino con un tema tan importante como es la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura en Puerto Rico, que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores lo está llamando un plan hacia el 2030. El desarrollo de los próximos 10 años. Y Pedro Pierluisi no quiere debatir Vamos a eso ya mismo. Pero compartan, compartan, compartan. No se olviden que estamos en bonitasradio.net. Vamos a insistir en hacer este proyecto. Allí usted puede donar y participar, eh, apoyar este proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de el... Eh, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios ATH Móvil. Y envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI. PMB 284-19400. San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Fundación Periodismo Siglo XXI es una organización sin fines de lucro, creada precisamente para buscar dinero. En lo que siguen llegando los anunciantes para poder hacer y traer contenido a Bonita Radio, desde la investigación, el análisis, pero sobre todo las plataformas multimedios y esas piezas multimedios que créanme, valen unos poquitos de chavo. Además, para seguir tratando de reclutar a los colegas que todavía están por ahí, quieren hacer periodismo y pueden hacerlo muy bien y hacer precisamente lo que otros han dejado de hacer: periodismo, además de análisis. E información. Vamos a lo último que hay con relación a los nombramientos de la gobernadora Wanda Másquez Garcet y los envíos que ha hecho. Que ustedes saben que el, el último envío enmendó a la sesión extraordinaria, la sexta, de esta legislatura, de esta asamblea para traer al secretario del Departamento de Corrección. Eduardo Rivera Juanatey. Eduardo Rivera Juanatey se vio involucrado en el fin de semana en una nueva controversia alrededor de su nombramiento. Y es que aparentemente una de las personas que ha dado información y ha denunciado quién ha sido Eduardo Rivera Juanatey en la Secretaría del Departamento de Corrección de la Administración Ricardo Rosellón Evarez, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, empezó una cacería de brujas en el fin de semana porque esta persona, que es una líder sindical, le habló a los periodistas sobre por qué eh, Rivera Juanatei, déjenme verificar aquí que me dicen que tengo un poquito de ground. usted me dice, señor director, eh, ya se fue. Sí. Si Rivera Juanatei es una persona fiable para ser nombrado, confirmado como juez superior, lo que es la intención de la gobernadora cuando envía su nombramiento. Para mí, lo más importante que establece esta comunicación de la Asociación de Periodistas es precisamente que la ASPRO repudia que los funcionarios continúen coartando la libertad de expresión de empleados que ofrecen datos a los periodistas. ¿Por qué? Porque el viernes pasado el sindicato que representa a los empleados correccionales dio a conocer que el secretario Rivera Juanatei, nominado a juez superior, ha iniciado un proceso administrativo para suspender de empleo y sueldo a la oficial correccional Jessica Martínez. Por hacer expresiones a los medios en calidad de presidenta de la Alianza Correccional Unida, la unión que representa a esos oficiales. Se atrevió, llegó Eduardo Rivera Juanatey, un abogado que lo que es un buen PNP en posiciones de poder, nombrado por Wanda Vázquez Garcet y Ricardo Rosellón Nevarez, a hacer una carta de intención de suspensión de empleo y sueldo. Por las expresiones que hiciera la del sindical en dos entrevistas, supuestamente por comprometer la seguridad institucional. Fíjense hasta dónde llegan estos muchachos. Y por hacer expresiones desleales a la agencia. Es decir, Eduardo Rivera Juanate, que mal tasado no tiene 40 años. Fíjense que todos los funcionarios con, con la. Excepción de la gobernadora sucesoral que fue secretaria del Departamento de Justicia de Justicia, que tiene 60 años, con excepción de Henry Escalera, con excepción de Pedro Janer, de María Conte. Estos funcionarios a dirigir la agencia, como Rivera Juanatey, como lo eran eh, los Antonio Maceira, eh, los Cristian Sobrinos, los muchachos, el Boys Club del Telegram Chat. No pasan de 40 años, que era la edad que tenía Ricardo Roselló cuando llegó al poder. Tenía 39, 38, cumplió los 40 en el 2019. Entonces, estos muchachos deciden, como jefes de agencia, de una agencia, agencia de seguridad como el Departamento de Corrección, que los empleados de la agencia no pueden hablar porque son desleales. Para ellos la lealtad de esto eres PNP. Tú eres del partido y tú estás aquí, como dijera Elia Fernando Sánchez y Fonte. Después no vengan a decir cómo fue que subieron, porque eso no pasa como obra y gracia. Dicho con la boca de comer en una intervención con empleados públicos a los que le estaba pidiendo dinero precisamente para la reelección de Ricardo Rosellón Nevares en el 2020. Y eso es precisamente lo que hace Rivera Juanatei. Advenimos en conocimiento, dice el comunicado de la Apro, de la intención de erradicar cargos contra Martínez. Es totalmente inaceptable y repudiable que exista todavía la práctica de acallar los empleados públicos que ofrecen información pertinente al pueblo. Conversé con los periodistas y leí los artículos y en nada se sostienen las alegaciones del funcionario que por cierto resulta muy peligroso para la democracia que un jefe de agencia intente erradicar cargos para intimidar a una empleada esto es un ataque directo a la libertad de expresión esas son las, eh, las expresiones de la compañera Damaris Suárez presidenta de la Asociación de Periodistas ustedes me quieren decir a mí que Puerto Rico tiene que enfrentarse a 28 días de las elecciones aquí un funcionario que quiere ser juez Enviado a la trágala por la gobernadora Juanda Vázquez Garcet, sin tener tiempo, sin tener tiempo para pasar juicio sobre esos nombramientos, que ya Héctor Martínez dijo que estaban trabajando sábado y domingo para bajar los expedientes. Hacer cartas de, de intención de despedir a la gente porque hablan con los periodistas. Oiga, ¿eso es cómo? Eso no es. Eh, Precisamente lo que se supone que el servicio público en términos del, de eh, los reglamentos de personal prohíba. Estas no son las cacerías de brujas, porque tú eres más del sindicato y del trabajo que tienes que ser en la comisión, en la administración de corrección, que del partido. Esto es lo que hay. Ese es Eduardo Rivera Juanate, eh, eh, Rivera Rodríguez Juanatey. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué se supone que haga el Caucus? Rivera Juanatey se alega que el Caucus decidió que le va a pedir a la gobernadora que retire el nombramiento. No cuenta con los votos para ser aprobado. Esta tarde se acordó, se acordó solicitar a la fortaleza que retire el nombramiento. Osvaldo Soto García, parte 2. Aunque Osvaldo Soto dice que él pasa, sobrepasa los requisitos mínimos para hacer eso y secretario de salud, ya lo sabemos. Rivera Chats dijo, antes de entrar al, ca al caucus, que eso lo iban a ver en el caucus. A mí me parece que aquí hay dos asuntos interesantes. Yo decía el otro día que o Rivera Chats perdió toda posibilidad de tener liderato, habiendo llegado quinto en las primarias del pasado mes de agosto. O sencillamente aquí el sálvese quien pueda llegó a extremo. Aquí está todo el mundo por la libre. Definitivamente, ¿dónde está el grito del Colegio de Abogados y la Academia? Dice Rafael Torres. Mm. Yo no he escuchado al Colegio de Abogados decir... Nada sobre los candidatos a jueces y sobre los nombramientos que la gobernadora envió, no solamente de jueces al departamento de justicia, procuradores, eh, fiscales, etcétera. No, el, el colegio de abogados de Puerto Rico hace tiempo, hace mucho tiempo que no dice nada sobre la profesión legal. Ahí está, el tiburón está vivo, dice Wilber Rosario. Honestamente, yo no sé. Dice Robert Baldwin: compartan, compartan, compartan. Hoy tenemos buena información. Esta gente tiene el alma totalitaria. Si los dejas cuatro años solitos ahí, no queda alguien que no sea PNP. Así es. Gracias, Emma. Saludos. Te eché de menos esta mañana. Ese es otro, esto es otro meollo. Sí, es otro meollo. Hay otras personas que están. Supuestamente se dice que hay doce. Nombramientos que están en la cuerda floja. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que sacan a Eduardo Rivera Juanatey y meten a otro Juanatey de la vida. El problema es ese. Que van a meter a meter o tratar de atornillar a uno que es tan o más malo que Rivera Juanatey. Porque yo me confieso que yo no sé dónde están el banco de talento del Partido Nuevo Progresista. O es que hay alguna gente buena que se respeta en ese partido. Y no se van a hacer disponibles para estas canalladas. Eh, el tiburón está mudo, dice Yanni Moreno. Saludos a todos y a todas que están por ahí. ¿Alguien sabe de Tata y su casita? Nadie. Y su casito, nadie sabe de, de Tata. Esos casos tienden, ese descubrimiento de prueba, a durar unos meses. Aunque yo les confieso que yo creo que María Milagros Charbonier va a hablar con los federales va a tratar de llegar a un acuerdo, aunque sea declararse culpable sin ninguna promesa porque no dice nada. Pero yo no estoy tan segura. Eh, más persecución y calpeteo. Hay que implosionar el Departamento de Justicia y el Tribunal Supremo. Y hablando del Tribunal Supremo, vamos a lo próximo. Ya mismo vamos al, al tema eh, Pierluisi y el famoso debate. Eh, que le voy a enviar una foto a nuestro director si puede incluirla, porque de hecho ya la incluimos en, eh, en la página de Facebook, pero nos parece importante que tengan la imagen del debate, porque vamos a hablar un poco del debate y de por qué Pedro Pierluisi no quiere debatir. Eh, me parece importante que... Hablemos sobre eso, pero vamos a eso ya mismo. Vamos a hablar en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo acaba de emitir una opinión hace un momento, eh, declarando al lugar, eh, validando, por decirlo de alguna manera, validando el plebiscito, uno de los artículos del Código Electoral. Estas son las cosas que van a pasar con relación a ese código, que van a haber, van a haber, eh, teníamos que anticipar que iban a haber situaciones con relación a los diferentes procesos de cara a la primaria, de cara a las elecciones, y se iba a cuestionar la ley electoral. Se cuestionó la ley electoral con relación al plebiscito. Y eh, acaba de decidir el tribunal que en efecto es válido el plebiscito. No he leído completa la decisión, salió hace poco menos de 40 minutos y no tenía eh, el documento, pues obviamente es mucho más amplio. Hay una validez, se están dándole la validez a la ley que dispone la celebración de la consulta. El tribunal concluyó que tiene un fin público consistente con el que se supone dispone el artículo sexto de la sección 9 de la Constitución se dispuso que el plebiscito cumple, ya que permite a todos los puertorriqueños en igualdad de condiciones participar y expresarse a favor o en contra de ratificar o implementar la fórmula de estatus que resultó favorecida en los plebiscitos celebrados 12 y 17 y ejercer su derecho a la autodeterminación. Además, el tribunal fundamentó que el precedente, esto es un precedente, no vamos a entrar en ello porque tendríamos que entrar en el precedente. A diferencia del 2000, cuando se resolvió el caso de Baez Galib, que ese es el precedente, hoy existe un mandato electoral para la descolonización de Puerto Rico y a favor de toda gestión legal que adelante esos fines. Este es el caucus de la mayoría del Partido Nuevo Progresista, no lo olvidemos. Eh, el juez asociado Rafael Martínez Torre, uno de los jueces del caucus de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en ese tribunal, fue el que emitió la opinión del tribunal. El juez asociado Ángel Colón emitió la opinión disidente a la que se unieron la jueza presidenta Maite de Oronón y la jueza asociada Anabel Rodríguez. Por separado, la jueza Anabel Rodríguez también opinió, emitió una opinión disidente. Esto nada más y nada menos para darle el favor al partido que está en el piso para poder ir a las elecciones, a ese plebiscito, que ya ustedes saben lo que vincula, pero alegan que sí que hay un mandato constitucional del 12 al 2017 y es para la descolonización de Puerto Rico. Oiga, yo no he leído y cuando la lea volvemos al análisis, mañana, ya será mañana, pero hay que, estar, hay, hay que ver cómo justificó el Tribunal Supremo que hay un mandato para la descolonización y que eso lo va a lograr el plebiscito del 3 de noviembre. Con eso los dejo. House of Cards se queda corto, dice la Lila Lozano. Carmen Negrón, qué mucho nos duele la situación en la isla y pensar que muchos van a votar por los mismos. Ay, Carmen, no me, no me digas eso. El pueblo tiene que tirarse a la calle, no podemos dar nuestro archipiélago a estas gentuza lo quieren vender. ¿Qué tribunal? ¿Quién los nombró? Tribunal Supremo de Puerto Rico, ya tú sabes quién los nombró. Eh, ese caucus de la mayoría lo nombró eh, Luis Fortuño, ahí están, pero los chavos, la junta no suelta un centavo, eso es lo que quiere el PNP. Camino a la chopa, dice Dalila. Si validaran con, con igual énfasis, si validaran con igual énfasis la unicameralidad, única ahí los dejaron, claro que no, eso no es importante para ellos. Eh, Qué papelón, dice Natalia Palmer. Natalia, y estoy loca por leerla, pero no la he leído completa, pero tenía que anticiparles que eso fue lo que pasó. Descolonización no es total, anexión, pedazo de animales son es la culminación de abuso total. Margarita López, estás igual o más molesta que yo. Saludos. Saludos a la gente en la diáspora, Nueva York. Boston, todos los que están por ahí, está Texas. Por favor. Gladys, bingo. Así es. Bueno, vamos a Pedro Pierluisi. Y al debate que, interesantemente, ha desarrollado el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico y que trajo a los compañeros del Centro de Periodismo Investigativo y eh, SBS o Nación Z, o como le llamen, Mega TV. En este caso va a ser Televisión Mega TV. Se unen para traer un debate de los candidatos a la gobernación precisamente del tema de infraestructura. En este debate, ya ustedes ven, a partir de las imágenes va a participar Charlie Delgado, va a participar Alexandra Lúgaro, César Vázquez, Juan Dalmau y Eliseo Molina. El único candidato que no va a participar es Pedro Pierluisi del partido Nuevo Progresista. Y la información que yo tengo es que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores está hace por lo menos cuatro, cinco meses haciendo un trabajo con sus expertos que obviamente saben, deberán saber algo de, de infraestructura, ¿verdad? Son ingenieros, ahí está el Colegio de Ingenieros. Las, eh, las veces que hemos tenido... Que hablar sobre el expertise de unos y otros eh, es un colegio que siempre se ha mantenido en la palestra pública, trayendo informaciones al país en uno u otro momento, sobre todo a partir del, del huracán María. Y son, obviamente, esa base profesional, entre otros, que maneja el tema de la infraestructura en Puerto Rico. Llevan por lo menos de cuatro a cinco meses haciendo un trabajo relacionado, me imagino, a través de todas sus comisiones. Y de hecho, así lo he reverificado después que hablo con diferentes fuentes. Para hacer una propuesta de debate, que más que un debate yo creo que se va a convertir en un foro para que se discuta lo que piensan los candidatos a la gobernación sobre X tema. En un país que está destruido, que la infraestructura de agua, sabemos dónde está. Que la infraestructura de energía eléctrica, sabemos dónde está. La de carretera. Eso por mencionar alguna. Pues lo más justo es que hagan un esfuerzo educado en profundidad para hacer preguntas puntuales a esos candidatos a la gobernación, porque yo me imagino que Pedro Pierluisi y todos los demás sabrán que si ellos quieren, aspiran a ser gobernadores, gobernantes del país, pues deberán tener una explicación para cada uno de estos temas. Por lo menos deberán saber de qué van los tiros con relación a esos temas en particular. Y los hemos visto. A todos, incluido a Pier Luisi, en los demás debates. Pero Pier Luisi decidió que no va a venir a este, pero tampoco va a debatir con los profesores de la Universidad de Puerto Rico que también tienen un esfuerzo de debate. Eso también esta semana. Entonces, este eh, esfuerzo de debate. Tengo que decir que a Pierluisi fue el primer candidato. Y esta es la información que van a escuchar. Aquí. El primer candidato. Y te, creo que puedo decir que la van a escuchar solamente aquí. Eh, este es el primer candidato que toca, la, te, le tocan a la puerta para ser invitado para este debate. Obviamente hay una explicación. Yo quiero traer esta información porque después que escucho a las personas con quien hablo sobre cómo se da este asunto, recuerdo perfectamente que Pedro Pierluisi fue el único candidato, amén. Bueno, no, hubo dos candidatos que nunca nos contestaron, tres candidatos eh, con relación a la primaria, dos candidatos con relación a la primaria y fue el del Partido Popular Charlie Delgado y el del Partido Nuevo Progresista Pedro Pierluisi que nunca le contestaron a Bonita Radio las intenciones de de, de, de eh, entrevista. Tampoco nos contestó Eduardo Batia y esa fue la tónica que sembraron en la primaria. No nos contestó Charlie Delgado, no nos contestó Carmen Yulín Cruz, no nos contestó Eduardo Batia, pero Pedro Piel Algunos hicieron el intento como que de contestarnos que sí, pero jamás nos llamaron otra vez, pero Pedro Piel ni eso. Me dicen las fuentes que Pedro Pierluisi, y primero que no contesta él, se van a través de diferentes personas. Y eso es legítimo porque usted nunca, no necesariamente tiene que hablar con el candidato. Y esto es un debate que tiene producción, que tiene personas que, obviamente, obviamente han hecho el esfuerzo completo de hacer un trabajo más allá que eh, invitarlos y siéntese ahí. O sea, hay un esfuerzo para empezar de coordinación, de investigación. De las comisiones del de Colegio de Ingenieros para atender los temas. 18, 19 de agosto, no contestan. Siguen habiendo intentos hasta que llegan donde la hermana de Pedro y que ustedes saben, que es la directora de campaña, Caridad Luis y la esposa de Andy Guillemar, un cabildero millonario, gracias al Partido Nuevo Progresista y a los fondos del gobierno de Puerto Rico, al que ha accedido a través de sus contactos con los políticos del Partido No Progresista. Oiga, es que tampoco, cuando le dijeron el formato, cuando le dijeron todo, lo único que contestó Caridad Pierluisi y la campaña de Pedro Pierluisi y la gobernación fue que había conflicto de calendario. Este es el, el candidato que dice que él viene a Puerto que él viene a ser gobernador, que lo ha intentado ya dos veces. Que él viene a ser gobernador porque le importa el país. Porque él tiene la experiencia para hacerlo mejor. Él dice hacerlo bien. Pero yo digo hacerlo mejor porque ya sabemos dónde han estado los otros candidatos del Partido Nuevo Progresista y sobre todo lo, la experiencia que ha tenido el país con los últimos. Finalmente dejaron de contestar. Se ha insistido en que participe. Dejaron de contestar. ¿Qué va a pasar con Pedro Pierluisi el próximo jueves? Entiendo que es el 8. Eh, el, el debate. Pues lo que va a pasar con Pedro Pierluisi es que allí van a estar los periodistas del Centro de Periodismo Investigativo, el 8 de octubre a las 8 de la noche. Lo pasarán por Mega TV, como les digo. Y las, las preguntas que habían para todos los candidatos, entiendo que van a ser todas las preguntas de parte de los periodistas del CPI. Pues se quedará allí el espacio de Pedro Pierluisi. Me imagino que lo enfocarán. Yo espero que Mega TV haga lo que tiene que hacer y no se comporten como otras veces se ha comportado con el Partido Nuevo Progresista. Y enfocarán. Y no hay contestación. A lo que a mí me parece que después que hablamos de economía, hay que ver cómo van a atravesar ese tema y si lo van a atravesar, no sabemos. Porque me parece que hablar de infraestructura, sin decir que la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura en Puerto Rico te, tendrá que venir de alguna manera una pregunta o un planteamiento atado al control presupuestario que tiene la Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico y los planes que tiene Disque esa junta de que Puerto Rico tenga un desarrollo sustentable, a pesar de que ellos son los que controlan los chavos y le quieren pagar a los bonistas. Yo me imagino que Pedro Pierluisi entenderá que a la gente, una de las áreas más importantes para atender, después de que gane una elección o pierda una elección, el que gane, tiene que atender el desarrollo de la infraestructura y que el Colegio de Ingenieros está hablando de un proyecto. A 10 años. Y usted me dice a mí que Pedro Pierluisi dice que tiene conflicto de calendario. Yo no sé lo que piensan los, los correligionarios de Pedro y del Partido Nuevo Progresista, pero a mí me parece, a mí me parece que se quiere huyir. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro y no le quiere contestar al país? Este es el que dice que cuando sea gobernador va a estar disponible. Oiga, sin ser gobernador. No está disponible para los periodistas que le van a hacer preguntas relacionadas a un tema en particular. ¿Ustedes creen que se va a parar en la Fortaleza, en el Salón de Espejo, a contestarle preguntas a los periodistas en un momento de crisis? Porque yo no sé si Pedro Pierluisi sabe, pero a mí me parece que la crisis de un gobernante que gane el próximo 3 de enero, es de noviembre, va a empezar el 2 de enero. Porque aquí hay una crisis además de estructurar todo lo que tiene que ver con el presupuesto y la deuda de 77 mil millones, es una bomba de tiempo el país a nivel social. Y esos son los candidatos a la gobernación. Si tv no tiene la muñeca como moderador, él no va. Porque son periodistas del CPI. Porque son periodistas que van a hacer preguntas conceptuales que tengan consecuencias con relación a lo que usted va a escuchar. Porque son periodistas que no van a ir con chiquitas. Son periodistas que estudian. Porque los periodistas que nos dedicamos a pesar de los problemas económicos que tienen nuestros medios y de las plataformas y de lo difícil que es hacer investigación y hacer análisis y hacer periodismo en profundidad, nos dedicamos a estudiar todo el tiempo. Y si no, pregúntenle a nuestra familia. Y a nuestros amigos y a nuestras amigas, que no tenemos mucho tiempo precisamente porque tenemos que estudiar mucho, que no nos lanzamos a hacer una pregunta si no hemos estudiado antes, no nos, no nos lanzamos a hacer un análisis si no hemos leído el documento primero. Pero ese es el candidato del Partido Nuevo Progresista, ex comisionado residente, ex secretario del Departamento de Justicia en. El periodo y los 40 convictos de su administración. Ese fue el que el pasado mes de agosto del 2019 fue donde la a la casa, precisamente de su hermana, de su hermana Caridad Pierluisi, y le pidió a la jueza eh, Colón del Tribunal Apelativo que lo jurara como gobernador porque él era el secretario designado. Esa es la historia, y ahí está. Un líder, no, un jefe, un, un soplapote. Si fueran los orquestados a hacer preguntas pendejas, entonces va, perdón. <laughs> Venida, saludo. Pipo necesita un dipen. Hilo Colón, gracias por tu comentario y gracias por estar por ahí. Pero el si no quiere decir cómo se robarán los billones de dólares que llegarán para la reconstrucción. No puede manipular las preguntas, exactamente. El PNP sabe que no van a revalidar, dice Ángel Gabriel. ¿Qué clase de líder le huye a las preguntas inconvenientes? Si ahora mismo no tiene tiempo, menos tendrá cuando llegue a Fortaleza. Copicat de Ricky Rosselló, dice Yanni Moreno. Nivia Rodríguez, las la fechas de cada debate. ¿Quieren la fecha? Eh, prometo que las traigo mañana. La única que tengo disponible es la del próximo jueves, que es a las 8 de la noche, que es este que estamos hablando. Porque representa legalmente a una institución que gotea el presupuesto y le saca su comisión, dice Héctor Iván. Tengo entendido que MegaTV lo compró una ganga del PNP. Bueno, ese es el detalle. Por eso es que yo les digo, vamos a ver, el debate es el, eh, el jueves a las 8 de la noche y tenemos que estar súper conectados porque me parece que va a ser importante. Eh, y entonces, si salimos de Pedro Luis y candidato a la gobernación, vamos a lo que ha pasado hoy con Charlie Delgado. Porque me parece... Que no podemos dejar fuera. Y hablar puntualmente de lo que Charlie Delgado volvió a hacer hoy, como candidato del Partido Popular Democrático, en relación al tema que no ha podido contestar una sola vez, si cree o no cree, porque todas las veces dice que sí y dice que no y se contradice. llegó eh, no quiere debatir. No. Llegó parece que solamente va a participar de un debate y yo no sé qué números ella sabe, pero está todo el tiempo en anuncios hablando del caso de Aníbal Acevedo Vila y no habla de otra cosa en sus anuncios. No habla de otra cosa. Soltaina, mañana es el debate ambiental. Gracias, Soltaina, por eso. Jennifer González irá solo al debate de Guapa, exactamente. Así que ese debate es súper importante verlo. Eh, ¿Dónde está Pierre Luis? y Pierre no está aquí, ya está huyendo y no da la cara al país, dice Carly, Carly Saludos. Eh, Charlie el patético. Bueno, Charlie, Charlie Delgado hizo una conferencia de prensa hoy precisamente con candidatas como es Rosana López para la, la alcaldía de San Juan, con Julia eh, Nazario de Luisa con otras candidatas. Eh, primeriza, Rosana López no es primeriza ni, Luis, ni Julia tampoco, de Eloísa. Y una conferencia de prensa para tratar de arreglar lo que vienen barrando desde hace por lo menos tres semanas, desde que dijo lo que dijo en aquel primer debate, volvió a repetirlo malamente en el segundo debate. Y es todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y la enseñanza de un currículo. Precisamente con perspectiva de género en las escuelas. Yo lo único que tengo que decir sobre esto es que uno no puede hacer una conferencia de prensa después que su director de campaña, Cirilo Tirado Delgado, eh, senador del Partido Popular, director de campaña de Charlie Delgado, le dice a un periódico de circulación general que Charlie Delgado va a seguir diciendo lo que dice porque la gente en Puerto Rico no cree en la perspectiva de género. Entonces, o se peinan o se hacen rolo. El director de campaña por un lado y el candidato por el otro. Entonces, finalmente, hacen una conferencia de prensa para decir alrededor de mujeres como Roxana López y la alcaldesa de Loíza, que va a implementar un currículo de enseñanza con perspectiva de género sobre la base de la equidad y el respeto de cada persona. Después que fue a un programa de televisión de entretenimiento con algunos elementos periodísticos, compañeros periodistas que participan, y dijo que él lo iba a implementar después que no hubiera ahí sexualidad. ¿Quién entiende las posturas de Charlie Delgado sobre un tema? que definitivamente desconoce y aparentemente no le interesa conocer. Este currículo deben contar con la evaluación, trabajo en equipo y recomendaciones de todos los grupos de interés. Ah, ¿qué quiso decir Charlie Delgado? Que va a meter ahí a los fundamentalistas religiosos, al padre Carlos Pérez, que esta mañana se quejaba una compañera amiga de que, colega periodista, de que estaba escuchando una entrevista de Carlos Pérez en una estación tradicional y el, 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 el analista, el, el entrevistador llamó a Carlos Pérez para preguntarle sobre un tema que nada tenía que ver con la iglesia. Pero lo entrevistan para todo. O sea que Charlie Delgado va a meter ahí a los grupos de interés, porque los grupos de interés entre ellos están las iglesias. Mire, es más fácil decirle al país, yo tengo un problema legítimo. Y es que yo tengo unos grupos de interés como los fundamentalistas religiosos que los tengo cerca y que es importante hablarles a ellos para que ellos no cojan miedo y voten por mí. O sencillamente quédese callado si ya desde el día uno le embarró hasta el último día. Eh, no se queda callado y no dice nada. O sale coordinado con su director de campaña, Cirilo Tirado Delgado, coordinado. No es que uno salga por aquí porque parece que Cirilo Tirado es el candidato y está hablando por él. Para, para poder enderezar el asunto. Como dice Sonia Rueda, es homofóbico y punto. No se ha educado en el tema. Es de los de la Biblia debajo del sobaco. Gracias, Sonia, porque me recordaste, es precisamente el que piensa que por osmosis o bacal, porque tienen la Biblia debajo del brazo, son cristianos. No, eso no funciona así. Como tampoco funciona querer engañar a la gente, porque tiene a Roxana López y a Julia eh, Nazario como estas dos personas, creo que estaba a la Álvarez Conde también. Que yo entendería que con Adalvar Esconde tiene un problema, porque si hay alguien que ha sido defensora de la perspectiva de género, es precisamente Adalvar Esconde. Pero estaban allí con el candidato a la gobernación para hablar sobre perspectiva de género. ¿A quién? A Roxana López, que también tiene más o menos el mismo problema que dice una cosa como que ningún género debe estar por encima del otro. ¡Wow! No, no, Roxana López, de eso no es que hable el patriarcado, precisamente de todo lo contrario, de que el hombre está por encima de las mujeres y que la violencia machista, de eso es lo que se trata. Esas son las gente que, ¿qué? que están ahí para apoyar la postura del candidato. Me parece que en el Partido Popular hay serios problemas de estrategia para atender este asunto. No tiene la educación ni la capacidad para dirigir el país, dice Ángeles Acosta. Yo leí un mensaje de Facebook de una persona que no voy a decir quién es. Es fundamentalista y punto. Es fundamentalista de closet. No, salió del closet para mí hace tiempo. Es fundamentalista. Y ahí están las posturas. Eh, buenas tardes, Madeline. Yo leí un mensaje en el fin de semana de una persona que dice que le dio dinero a Charlie Delgado en la campaña, una persona de la comunidad LGBTIQ y que no va a votar por él precisamente porque lo descarta por ser homofóbico. Pero yo lo que sí tengo que cuestionarme es dónde está la gente siguiendo quiénes son los candidatos cuando la controversia inicial que tuvo Charlie Delgado cuando su hijo empezó a coquetear, porque es que recuerden que esta gente los registra en el registro demográfico y tienen que suceder a los padres y a las madres en, en las aspiraciones políticas. Y le, el contrincante era un hombre gay que había sido empleado del municipio de Isabela. Esa fue la primera controversia hace por lo menos dos años. Entonces me quieren decir a mí que la gente se olvida, porque si usted le da dinero a un candidato, ¿es porque usted está dentro de las filas del partido o porque usted participa de la gente que está alrededor y le busca dinero a X o Y candidato? Y no le cuestionaron. Y nadie nunca fue a Isabela y preguntó. Sorry, pero creo que es tan tarde para eso. Como me parece homofóbico igualmente el IECEN, Eliezer Molina y Pedro Pierluisi con el silencio que tuvieron en ese primer debate. No nos llamemos engaño, no es porque no hablen, es porque ahí está el silencio y el silencio habla bien duro y bien fuerte. Dice, interesante, alguien aquí, Ángel Gabriel, para mí todos los candidatos son homofóbicos. No, yo no creo que todos sean homofóbicos. Yo creo que Charlie Delgado, yo creo que Pedro Pierluisi y Eliezer Molina y César Vázquez, obviamente. Me parece que usted puede decir muchas cosas de Alexandra Lúgaro, no estar de acuerdo, pero no me parece que es homofóbica, ni en el caso de Juan Dalmau tampoco. La gente de más avanzada en el PPD migró de colectividad y quedan los medievales, dice Héctor Iván. Alexandrio Caso Gortés, múdate para Puerto Rico. No son cristianos, sino creyentes. Interesante, Iván de Los Ángeles, ese planteamiento. Y de hecho... Si no la han escuchado, escuchen la entrevista que le hiciéramos el pasado sábado, una entrevista que se ha ido viral a Nina Torres Viral, feminista, eh, líder católica y una mujer que lo explicó, una mujer de fe, que explicó ese proceso de su fe con todas las letras y por qué favorece como cristiana y católica la perspectiva de género. Me parece súper importante que la vean y la escuchen, está en Facebook. Y está también en YouTube. Entonces, ya hablamos de la sentencia. Nos quedan 10 minutos. Y hay un tema que mañana lo voy a tratar. Bueno, realmente no me han contestado, pero yo espero. Estoy haciendo la gestión. Me contestaron a ver si mañana tienen disponibilidad. En el fin de semana, y no lo traje esta mañana y lo quiero traer ahora, hubo una excelente sentencia. Del Tribunal de Apelaciones con relación a la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico y el deber de fiducia que se supone que tuviera la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico en precisamente gestionar los pagos que le debe a la Junta de Retiro, a el fideicomiso de retiro de la Universidad de Puerto Rico, de donde salen las pensiones de los jubilados en la universidad. 18 mil personas que tendrían o que tienen acceso y tienen derecho precisamente por sus aportaciones y las, y las aportaciones del patrono. Es una sentencia histórica porque el tribunal, por voz de tres jueces, Roberto Rodríguez Casilla, la, la juez Olga Virriel Cardona, y la juez Laura Ivette Ortiz Flores. Laura Ivette Ortiz Flores fue una de las juezas que precisamente criticamos por la sentencia o la opinión que compartió con otras dos juezas en el caso de comedores escolares. Ahora tenemos que decir que aunque no fue la ponente, participó y todo el mundo estuvo de acuerdo. Ese panel de tres jueces decidió sacar a la Junta de la Universidad de Puerto Rico, a la Junta de Síndicos, como eh, fiduciario de esa Junta de Retiro. Lo que supone que ahora la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico puede ir en contra de la Junta de Síndicos, porque dejó de hacerle y le debe un montón de millones de dólares para llenar ese fondo. Y yo quiero ir en profundidad con relación a lo que, dijo, ¿no? lo que dijeron los jueces. Es una eh, sentencia de 54 páginas, una sentencia que empezamos a leer, pero hay unos asuntos técnicos que quiero ir sobre ellos más en específico, pero sobre todo hablar tanto con el licenciado Manuel, eh, el licenciado Maldonado Pérez y el presidente de esa junta de retiro, porque esta es, esto es un gran logro para los empleados de la universidad, para la junta de retiro de los empleados universitarios, precisamente en momentos, y la sentencia habla de ello, esto es un pleito del 2018, porque la sentencia establece lo que ha tratado de hacer la junta de retiro precisamente para salvar el fideicomiso y las pensiones de los jubilados de la Universidad de Puerto Rico en relación a la ley promesa. Y ustedes sabrán que, como yo siempre digo, quien manda en razón de presupuesto en Puerto Rico es la Junta de, de Control Fiscal y la Universidad de Puerto Rico se entregó. Pero la Junta de Retiro insistió en ese pleito. Y ahí está el licenciado Maldonado Pérez, que tengo información de que no ha cobrado un centavo un centavo por este pleito. Y lo ganaron en el tribunal apelativo. Y dije los nombres de los tres jueces porque me parece que hicieron lo que tenían que hacer. Y más importante aún, traída a la jueza Ortiflores, ¿estamos de acuerdo? No podemos estar de acuerdo con lo que hizo con relación a comedores escolares, pero definitivamente, tal y como vi esa... Eh, sentencia, me parece que están bien amarrados y son jueces nombrados por el Partido Nuevo Progresista. Olga Miguel Caldona es una jueza de mucho empuje, incluso fue, llegó a ser asesora y abogada de la Policía de Puerto Rico cuando era superintendente, el hoy fenecido eh, superintendente Pedro, que ahora mismo se me fue el apellido, el ex. Eh, agente del FBI. Y yo creo que es importante establecerlo. Sí, todavía queda gente ahí que quiere salvar la Universidad de Puerto Rico, a pesar de que son del Partido Nuevo Progresista, que ya sabemos, que ya sabemos lo que ha hecho. Pedro Toledo, gracias Héctor Iván, lo que ha hecho el Partido no, Nuevo Progresista con la Universidad de Puerto Rico. Y quiero profundizar sobre eso, pero les tengo que adelantar que lo más importante para mí es que lograron sacar a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico como fiduciario porque el mismo que se supone que protegiera los fondos del fideicomiso les debía a la Junta de Retiro y estaba poniendo en peligro ese fideicomiso. Gracias, Casandra. Pedro Toledo, cómo olvidarlo. Olga Virriel fue una ayudante de Pedro Toledo, así de PNP. Además que la conozco hace muchos años y sé que es PNP del corazón del rollo y por eso está nombrada ahí. Eh, bravo por la acción. No vienen, la, no vienen a la entrevista. Me alegra por los empleados del UPR. Sí. Y con la digester y con Victoria Ciudadana, que es tremenda. Apoyo ese pedido. No quiere saber de los homosexuales, pero sí quiere el voto. Claro. Carmen, ¿harías un debate con un conjunto de reporteros independientes? Claro, necesitamos personas que no tengan miedo de preguntar lo necesario. Sí, debo eh, aceptar que yo tengo las manos llenas tratando de levantar este proyecto y en este momento no podía articular ningún esfuerzo desde Bonita Radio. Yo sé que todos estamos en eso, pero ustedes pueden estar seguros que, que sí, que me encantaría y que ese momento va a llegar. Estoy segura que va a llegar. En este momento no podía. Eh, ya dijeron de Charlie Delgado, yo creo que estudio de la perspectiva de género, hablamos mañana, porque las mujeres del observatorio están haciendo un trabajo. Increíble, voy a tratar también de tenerla mañana. Mañana espero tener al licenciado Maldonado Pérez y al y, o a Luis Vicente y que nos hablen un poco más en profundidad sobre todo del asunto técnico. Me interesa mucho saber cómo es que esta eh, sentencia se acomoda precisamente con los reclamos de la Junta de Retiro cuando la Junta de Control Fiscal está por ahí con el asunto del presupuesto. Y eso es súper importante. Eh, así es que, gente, ya me tengo que ir. Son las 5 y 54. Eso es mañana. No sé si a las 11 de la mañana o a las 5. Todo depende de la disponibilidad de ellos. Pero es algo que quiero hacer porque la Universidad de Puerto Rico, y por eso me he puesto mi camisa de, los, de las jerezanas alias gallitos y todo el mundo, y el que se meta de la Universidad de Puerto Rico, hay que salvarla. Es lo único que como país tenemos para seguir manteniendo la fuente de producción de contenido intelectual para seguir sacando al país del hoyo. Vean el documental Agents of Chaos, gracias eh, en HBO. Charlie Bellaltieri, Gasán, <laughs> te quedó bien. Yo pago la creepy creep para J. si mira el debate de Bonita Radio. <laughs> Robert Baldwin, gracias por eso. Bueno, gente, yo me voy. No se olviden que lo más importante es que compartan, 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 seguir proponiendo este eh, programa y este los contenidos de Bonita Radio. Igual háganlo con todos, ahí está Spicy Nippel haciendo un trabajo brutal con la comunidad LGBTIQ. Vayan a YouTube, vean los programas allí, compartanlo. Eh, el compañero Rodrigo Otero Goico hace lo propio en deportes todos los días de lunes a jueves a las 12 del mediodía. Y como siempre, dos veces al mes, tanto como Spice y Nipel, eh, el compañero que interviene desde Maryland, profesor, tiene unas charlas y unos compartires culturales eh, desde la música, eh, la política, la investigación, eh, la literatura, en su programa, los sábados alternos con Spice y Nipel a las 12 del mediodía. Seguimos, compartan, compartan, compartan. Vayan a bonitasradio.net y usted puede donar tarjetas de crédito o PayPal. También puede hacerlo a través de Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil en el área de negocios. A todos los que lo han hecho, tengo buenas noticias para ustedes. No nos hemos olvidado de ustedes, yo estaba sola, pero la buena noticia es que desde mañana la Fundación Periodismo Siglo XXI tiene una, um, una compañera, una. Joven, que yo espero que sea uno de los relevos generacionales para que se queden con estos proyectos en términos de comunicaciones, que nos va a apoyar en la Fundación de per eh, Periodismo Siglo XXI y nos va a ayudar a comunicarnos con ustedes y agradecerles siempre que están ahí para nosotros, no importa qué ni cómo, hasta con sus oficios se están ofreciendo para continuar con estos proyectos. Y además, vayan a Fundación Periodismo Siglo XXI. A través de cheques o giros postales, PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Mañana es otro día, descansen, buen provecho y no se olviden, sigan compartiendo. Hasta mañana.